Chicharito, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Como lo ven, estamos en el Jack in the Box, estamos comiendo y vamos directo a Mexicali ahorita. Estoy enojada porque estoy comiendo. Y sí, y eso es lo que estoy comiendo. ¿Por qué? ¿Quién quiere pollo? So, ahorita la Chiqui Baby les compró unos chicken, unos chicken tenders. Por ya quiere. Les compré una chicken patty en el Jack in the Box y están voladas. Y esa perrita que miran allá es la perrita de la abuelita de la Chiqui Baby. Uh-huh. Ya les voy a dar desesperada. Mira, se la devora. ¿Qué? ¿Cómo comes? ¿Qué lambes? Y es un cartón ridícula. Mamá, quería una entera para mí. Ya, kiwi. ¿Qué, amigo? ¿Y dónde miró a esas personas bodoques? ¿Dónde quiera, amigo? ¿Sí? Bien gordas, sí. Y con pantalones de verdad. Pues quiere decir que sí, para mí también. Ah, y ahora usted ya quiere unos pantalones jeans. No, sí, ya tengo como dos o tres, pero el otro día me lo puse para ir a los señores Iris. Ajá. Y luego me dicen, ay, mira qué bonito pantalón se te mira. Ay, ya ve. Es que me dicen que porque yo traigo su suerte. Ay, que sus... Esas pijamas me caen gorda que llevo las trajes. Pero qué bonito te queda, amigo. Mira las nalgas, qué bonitas. Las nalgas. Son algunas, amigo. Yo no sé qué me parecieron las nalgas. Mi mamá no tenía. Mi mamá no tenía ni chichis, ni nalgas, ni nada. Era una persona flaquita, flaquita. Hasta sus piernitas las tenía bien flaquitas. Una hora y media después. So, vinimos al pueblo a agarrar unas flores para mi abuelita que cumple años, cumple 80 años. Cómete algo, Arnold. ¿Cómo le agarra el sabor a la gente a las de Cate sin de seguro no saber nada, de saber nada? De seguro sale puro nomás a puro. ¿Pero cuál cerveza, la Tecate o todas? Vamos a saber así. Mejor debe de comer cerveza, mejor que se tome una botella de alcohol. Ya. Estas son las mañanitas que cantaban el rey por verse con santo azúcarlas aquí. Despierta mi bien despierta mi emoción. Yo espero que os linda es mi vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Aprenda el tenis, el abrazo bien. Mira lo que cumplo 18, ¿eh? Cumplo 18. No, 15 irá. Mira lo que dice. Mira lo que dice. 15. Dice que 18 es que quiere pisar. ¡Vale, toca! ¡No hay que hacer! Mira qué rico se miran. ¡Oh, mi hijo y la el pastel todo lleno de cera ya. Sí. Ay, cabrón, pastel. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Cha, cha, cha! ¡Feliz cumpleaños, doña Shepi! ¡Cha, cha, cha! ¡Feliz cumpleaños a ti! Échate. Su bolsita de dulces. Para reír. Ah, mira qué crema para que se pongan todos, ¿eh? Denos a todos a ver. Esta es para ponerse de fuerte todo. Me tiene que gustar y hacer la punta. ¡Ay, ay! ¡Qué le dijo!
Si no encuentro a nadie, que más se la pone. Tengo miedo en este momento. Al día siguiente. ¿Qué hola YouTube? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como ven, la Chiqui Babe no está. En vez de la Chiqui Babe, está el Arnold conmigo. ¿Qué onda YouTube? Yo soy Arnold y tengo 8 años. ¡Tiene 11 años! Y ahorita acabamos de salir de mi partido. Sí jugó bien, pero perdieron 4-2. ¿Por qué perdieron? Porque metieron autogoles. ¿Y quién los metió? ¿Tú los metiste? No, los porteros. Y el Arnold se creía karateka porque le pegó. ¿Le pegaste o no le pegaste? Que según le pegué. Según le pegó a un niño de San Ángel. ¿Tú cómo sientes que jugaste? ¿Ya cuánto tiempo tienes jugando soccer? Yo ya voy para los 2 o 3 años. ¿En serio? Sí. ¿Qué posición juegas? Lateral derecho. Okay. Y defensa central. Arriba de central. ¿Y qué posición te gustaría jugar? ¿O te quieres quedar ahí? ¿De lateral derecho o sin porte? Ahorita la chiquibina anda de vaga con su mamá. Sí, creo que se fueron al sobre ruedas. ¿Ya vieron la de West Bungalow? No, todavía no la vemos. Ah, no, está esta chila. ¡Ay! No sé manejar. Como ven, aquí el chino le falta manejar. Yeah. Acabo de comer una paleta de fresa natural, bien buena. No sé cómo se llama el lugar. Empecé viendo los churritos y ya me queda lo último en la bolsa y es un anguito y me lo estoy poniendo por ahí. Están muy buenos churritos allá. Y tengo una mangoneada. Yo estoy súper mal congelada. En la plaza Galerías del Valle, al lado del Starbucks, ¿verdad? Está un puesto de paletas y de helados y... Como un kiosco. Ándale, sí. Súper buena. Yo también me comí una bolsa de churros, pero ya me las acabé. Pero ya se siente el calor aquí. Ya pica. Y los churritos que nos gustan se llaman charritos y tienen un sol con un niño con sombrero. Y los hacen aquí en Mexicali. ¡So good! ¿Vas a probar? ¿Pensaste que iba a ser así de bueno? La foto se miraba bien rica, porque cuando me la dio, se miraba hiper congelada. Pues acá, acá. Es que no les trajimos a nadie. La neta que no pensé que iba a estar tan bueno. Este palo está súper salado. Para mí, me echan mucho chamba, está muy salado. No te puedes echar más que una porque es brain freeze. Ay. No te lo comes. Es súper salada esa cosa. ¡Ah! Al chino se le olvidó el teléfono y lo dejó ahí en el carro grabando. ¿Grabando todavía? ¿Sí? Yo le... Sí. Vas a ver. Vamos a ir a los hot dogs aquí de Downtown Calexico. Los vamos a echar. ¿Cuántos? Dos y dos, cada quien. Mayoreo. ¿Quieres ir?
horas después. So, paramos al IHOP porque ya los daba del hambre. Bueno, pues a mí nomás y a la mamá de la Chiqui Baby. Se me antojan unos chicken waffles. ¿Y a ti qué? Una ensalada. Una ensalada. Creo que me estoy enfermando, ¿eh? Híjole. A ver, quiero ver que te cruces por ahí. Belia, what the heck? A ver, ten la cámara, pues. Grábeme. It's so far. Está muy lejos la entrada. Así yo no me caigo. Mi mamá estaba cracking. Oh, Dios mío. Estoy preocupada por mi hijo, fíjate. Hablé a mi niño. Él no se preocupa por ti, él nunca te habla. Siempre me habla. Va a preguntarme, ¿qué hiciste de comer? ¿Pero sabes por qué te preguntamos? No porque... Porque prefiere comprar en la calle, pero como porque... Sí, pero cuando ustedes quieren me mandan por un tubo, ¿qué es eso? No es cierto.